recibimos por parte de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos. Es la asociación donde agrupa todas las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía en Colombia. En medio de 120 empresas que nos postulamos al Premio Andesco a la Sostenibilidad, fuimos reconocidos como los ganadores en la categoría de mediana empresa. Esto es importante, ¿por qué? Porque Andesco reconoce el desempeño, el excelente desempeño que la empresa ha tenido en 5 entornos, que son el entorno de trabajo, el entorno de mercado, el entorno social, el entorno de gobierno corporativo y, por supuesto, el entorno ambiental. Este reconocimiento no es solamente para la empresa metropolitana de aseo, es un reconocimiento para todos los pastusos y, por supuesto, para cada uno de los colaboradores que hace parte de la empresa metropolitana de aseo, 500 personas que con su trabajo han hecho posible que hoy tengamos este reconocimiento a nivel nacional. Mantener ese relacionamiento con las comunidades, que es fundamental, que también las comunidades estén informadas con todo lo que sucede y, bueno, y arrancar fuertemente este 2022 y aportando principalmente desde nuestro rol, desde lo que podamos, a esa reactivación económica que tanto necesita nuestra región. Estamos adelantando un proceso de formación en donde tenemos tres niveles de formación. Nivel 1, niños entre la edad de 6, 7, 8 y 9 años de edad. Nivel 2, 10, 11, 12 y 13 años de edad. Y nivel 3, de 14, 15, 16 y 17 años, en donde los formamos en la parte física, táctica, técnica y en algunos aspectos en la parte psicológica. Estamos trabajando el deporte de microfútbol de salón. Los días que trabajamos son los días martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Este deporte a mí me gusta porque más que todo puedo compartir con mis compañeros y pues puedo hacer deporte que es bueno para el cuerpo. Quisiera ser un buen jugador como Cristiano Ronaldo y quiero seguir viniendo a las clases de él para que él me enseñara a ser como la persona que yo quiero ser. El profesor me ha ayudado harto en mi salud como deportista. Aquí vengo porque cuando se termine el entreno puedo jugar. Él nos va a llevar a campamentos juveniles. Mi mayor sueño sería ser un gran futbolista, entrar a juegos nacionales e internacionales. Pasto Deportes, con sus diferentes programas, ha traído la mejoría a los estilos de vida saludable de cada habitante del corregimiento. Igualmente ha sido la recreación y el deporte para los adultos mayores, niños, jóvenes, y que se han integrado en estas actividades tan importantes para nuestra comunidad. Estamos llevando a cabo desde la UAC Avante la reposición de 41 barandas metálicas nuevas, ya que las que estaban pues habían deteriorado por el alto flujo vehicular. Estas barandas fueron repuestas en su totalidad, son 41 unidades y también hay 56 unidades que se hicieron en mantenimiento, pintura y también lavado. Además, tenemos 14 unidades de bolardos que pues definitivamente también por el uso no estaban y se va a hacer la reposición de esto. Como sabemos, pues esta es una ciclorruta muy importante, muy concurrida, sobre todo los fines de semana. Y pues el llamado a la ciudadanía para que le demos un buen uso, sobre todo a la gente que conduce estos vehículos de tipo carga pesada y que pues obviamente esto nos va a ayudar a que podamos utilizarlo todos, pues es para todos. Nosotros estamos haciendo una visita de observación a los servicios amigables, que es la atención de salud para adolescentes y jóvenes, y queremos ver cuáles han sido las experiencias exitosas que han tenido con la prestación, el abordaje del adolescente y el joven, en este caso acá en Pasto. Entonces, digamos que estamos revisando cómo ha sido la integralidad en la atención, cómo se aborda el adolescente, cuáles son sus principales factores de riesgo, cuáles actores y cuáles sectores son los que están
digamos, trabajando. Nosotros hemos venido liderando un proceso de medios audiovisuales y de salud sexual y reproductiva con los jóvenes y adolescentes con nuestra estrategia de Pares a Pares, que es una experiencia exitosa que nosotros estamos compartiendo y que hemos traído a las unidades amigables para que se pueda replicar. Esta estrategia de Pares a Pares consiste en jóvenes formados que orientan y que capacitan también a otros jóvenes. Obviamente tenemos apoyo de personal médico y de otras instancias que apoyan este proceso de formación y la posterior réplica de estos procesos.